hola, bienvenidas a un nuevo video. Pero me dejen, me apago esta cosa que luego me va a dar copyright. Ahorita iba a sacar pues todos los papeles que tenemos porque iba a venir la grúa por el carro, porque ayer vino un mecánico y dijo, no, pues con grúa. Y ahorita pues estaba buscando grúas por internet, pero dije, bueno, antes de buscar la grúa, saco pues todos los papeles que tenemos aquí en el carro, en la guantera. Y prendió el carro, muchachos, prendió el carro. Y pues acompáñenme a buscar un mecánico, no apagar el carro, y pues ya ahorita nos regresamos en un taxi o en algo. Vénganse. Ando muy arreglada ahora porque voy con la dentista. Acabo de llegar y pues ya dije, voy a ir a la cita porque ya había cancelado dos veces la dentista porque tenía pues pendientes. Miren, aquí tenemos ya la pieza, la encargamos la otra vez. Ahí está en la sala. Déjenme la llevo y dejen, voy a buscar mecánico. Y pues en nombre sea de Dios que encontremos un mecánico porque nos hace falta mucho el carrito. Vámonos. Y ojalá, ojalá y no se me vaya a pagar este carro. Voy así, me persiné. Bueno, siempre me persino cuando manejo, pero ahorita me persiné dos veces. Bueno, dejen, le doy porque ya casi cambia el semáforo. Muchachas, mendiga suerte. Ay, qué bueno. Miren, ya lo dejé ahí. Y pues ya, ahí lo van a estar arreglando. Vámonos. Ya llegué, ay, miren. Llegué como a la madre del viento. Toda greñuda, de por sí siempre ando greñuda, ¿verdad? Ay, no, ya llegué. Ya dejé el carro. Ahorita dijo el señor que me iba a marcar cuando estuviera. Yo creo que como una hora y media, más o menos. Ay, no, no inventen, qué suerte. Imagínense si no hubiera prendido el carro, hubiera venido la grúa, hubiéramos gastado un chorro el pagar la grúa porque sí son más caras. Y luego estaba lejos. Nosotros vivimos al norte y lo del mecánico estaba hasta el sur. Y pues sí, es recorrer. Yo vivo en Jesús María, Aguascalientes, hasta llegar con el mecánico. Ay, no, ahorita pues ya lo voy a avisar. Le voy a avisar que pues para que reciba otros carros, que siempre no. Ay, no inventen. Y este otro pues está muchísimo más cerquitas. Me vine en Uber, pero sí está más cerquitas. Es que aquí casi no pasan taxis y todo eso. Bueno, yo me he fijado, como vivo hasta la orilla, pues no hay mucho movimiento de eso. Ay, no, qué bueno. Hasta lo marqué a mi esposo, le digo, no inventes, nos ahorramos, pues yo creo que como 1800, casi 2000 pesos más o menos, porque el señor nos iba a cobrar 700 y la grúa más o menos 1500 o hasta un poquito más, porque les digo, si era recorrer. Y luego aparte yo me tenía que venir en un taxi o en un Uber, y pues iba a ser como unos 200 pesos más o menos, yo pienso que cobran esa trayectoria. Y pues sí, como 2000 pesos. Ay, qué bueno, bendito Dios. La casa, lo bueno que está limpia y esta alfombra bien a gusto. Fíjense que Teddy le gusta porque siempre, nuestro perrito, siempre quiere estar en el sillón y yo lo bajo, yo no lo dejo que se suba al sillón porque me los andaba mordiendo. Pero aquí en la alfombra se acuesta bien a gusto, como estamos, y pues quiere estar con uno, ahí se acuesta bien padre. Y pues ahorita me voy a poner a recoger la cocina, es lo que tengo más sucio. La casa está pues toda limpiecita, pero la cocina, mírense. Ahorita lo que me habla el mecánico, pues aprovecho, tengo un montón de trastes, allá tengo unas cajas que voy a tirar a la basura. Y voy a limpiar ahorita la cocina. Déjenme, pongo a limpiar, ¿verdad? Rapidito. Y ahorita vamos por el carro. Vamos a poner un aromatizante. Y ya ni recogí la cocina, ni la basura, ni nada. Me marcó el mecánico y dijo que no era la marcha. Es que nosotros ya habíamos encargado la marcha. Ayer vino un mecánico y dijo, no, si es la marcha. Iba a venir un amigo del que es de una grúa, pero su amigo no pudo. Yo iba a buscar el contacto de otra grúa y pues ya es cuando prendió. Ahorita, pues me voy a ir porque dijo el señor que no era la marcha. Dice, es que anda bien, la hace, nada más era una terminal que hacía falso contacto y por eso no le encendía bien. Yo creo que por eso se estaba moviendo, ya ven que les dije que dos veces pasó así y ahorita prendió. Ay, no, y pues ya me dijo, ¿cómo ves? ¿Se la cambiamos? Y yo, no, pues si no es la marcha, pues no es la marcha. Guardamos la marcha, la podemos regresar. Ahorita voy a ver si la dejó el señor en la cajita que viene y la regreso, porque la compramos en Mercado Libre. Ojalá y si se pueda, porque costó en 1500. Ay, no, es que así pasa, muchachas, así pasa cuando pues no eres mecánica, experta, mecánico, experto, pues así te pasa. Dejen, voy, ojalá y no hayan roto la cajita y se pueda regresar. Y pues ya la regresamos y ya nada más, no sé cuánto me vaya a cobrar. Dijo que eran 300 pesos, pero por hacer eso yo pienso que es más económico. Ahora sí ya eché mis 6 vueltas, pero no le hace, con que ya quede el carrito. Porque, ay, sí, hacen mucha falta, y más cuando vives en el mero monte, en la mera orilla, que no hay pues muchos modos de caminar. Buenas tardes. Sí.
me quedé platicando con una vecina. ¿Y saben qué era? Por si a ustedes les pasa, era esa cosita, miren, esa que va ahí en la batería. Esa estaba floja y nada más era eso. Dice, no, hasta lo quitamos con las manos porque estaba como todo flojo. No me cobró nada, le dije, pues de perdido por checarlo, ¿verdad? Para el refresco. Le hace, no, le hace, es mi clienta. Le hace, pues ya siempre vamos con él. Le hace, como siempre viene, le hace así, ni 100 pesos, nada, nada. Y yo, ay, no, muchas gracias. Ahí traigo, pues, la pieza, aquí abajo. Y pues la vamos a devolver. Y, ay, no, súper recomendado ese mecánico. Y fíjense, yo creo que el otro mecánico sabía que me quería hacer mensa. Porque ahorita le puse, yo, pues, todavía buena gente. Le puse, oiga, ya traje el carro con otro mecánico, me prendió, pues, qué bueno, ya lo arrimé a un lugar más cerquitas. ¿Cuánto le debo? Porque ayer vino a checar el carro para, pues, la gasolina. Y ahorita nomás me puso ok, ya no me contestó nada. Y pues yo ya también ya no le voy a decir nada. Ay, no. Súper buen servicio. Les dejo en la cajita de descripción. Ese mecánico está aquí en Jesús María. Tal vez no vivan tan cerquitas, es por Aguascalientes, pero muy honrado el señor siempre que lo llevamos. Hay algunas cosas que así hacen, otras cosas que no. Les voy a dejar su número de teléfono. Hasta le dije, no, señor, lo voy a recomendar con mis vecinos. Pero ¿cuál? Con ustedes, muchachos. Si buscan un mecánico honrado, porque siempre nos arregla él el carro y cuando se ocupa una pieza nos dice, cuando no, pues no, porque hay otros mecánicos que si no la han hecho igual. Allá antes donde vivíamos en el departamento, en el duplex, ahí también una vez nos hicieron comprar un motor de 5,000 pesos y ahí lo tenemos en la bodeguita porque no se necesitaba y pues ahí lo tenemos. Ya no pudimos regresarlo, él no lo vendió y pues lo bueno que esta pieza la encargamos por internet y pues ya me voy. Ah, miren aquí un papelito. Este era mío, ahí estaba. Ah, este era mío. Dije, ¿qué es este? ¿De qué es? Paciente Manuel. Doctor. Ay, se les quedaría a ellos, ¿no? 400 pesos. Ay, sabe. ¿Qué sea este? Pero bueno, pues ya me voy a la casa. Vamos a encenderlo. Es que le hacía así, miren, y prendía el radio y todo. Pero ya esto, ya no lo hacía. Y nada más eran las terminales esas de la batería. Ay, no, ya le dije a Ramiro. Le dije, ¿no será la batería? Dice, no, ¿cómo va a ser la batería? Pues si te está prendiendo todo. Y yo, ay, no, pues sí, cierto. Y era eso, ay. Pero lo bueno que ya quedó, las veo mañana. Este vlog va a ser así de lo más relevante que hemos pasado. Y pues en este caso fue lo del carro. Pero bueno, mañana las veo. Ahorita me voy a pintar el cabello, pero yo creo que eso ya lo vieron en un video anterior. Así comenzamos, son las 12, 12 y media. Bueno, los sábados pues nos levantamos a las 10 en lo que desayunamos y estamos ahí echando flojera. Pero ahorita me voy a poner a estudiar. Hay puentecito. El martes va a haber descanso en la escuela de los niños. Miren, así es como voy porque de repente me preguntan de la universidad. Estos cursos, bueno, sí, como cursos, pues ya los tomé y ya tengo ahorita estos 4. Me apunté a 5 clases, me equivoqué. No, miré que te podías apuntar por fechas, por ejemplo, para noviembre, para octubre. Yo me apunté todas, en todas, al mismo tiempo y pues me equivoqué. Pero pues ya ni modo, a echarle ganas y pues ay, acabamos más pronto de estudiar. Ahorita los niños se van a poner a limpiar la casa. Ellos se van a encargar de la limpieza el día de hoy. Porque su madre pues está estudiando. No puedo hacer todo así como, pues sí, rápido. Ahorita tenemos ahí a Teddy. Me habían preguntado, ¿dónde está Teddy? Ahí está. Cuando limpiamos lo sacamos porque muerde la escoba. Anda atrás de nosotros cuando andamos trapeando. Y pues sí, da pendiente que nos vaya a tumbar. O nosotros ahí. Los niños ponen música. Y pues no me molesta, como yo estoy ahí sentada estudiando, casi más leyendo, pues no, hasta me gusta que ponga la musiquita y así pues ya todos nos relajamos, cada quien con su deber. Ahí andan arriba. Te platico un poquito mi rutina, lo que hago cuando no subo videos a YouTube, que generalmente pues los videos son miércoles y viernes a las 8 p.m. hora centro de México. Bueno, siempre son los videos así, pero generalmente me dedico a YouTube solamente de lunes a viernes y los fines de semana es como me estoy organizando mejor, siento yo. Los fines de semana los utilizo para descansar, estar haciendo las tareas de la universidad, tarea con los niños, limpieza los sábados, me gusta mucho hacer limpieza bien a profundidad, pero ahorita como tenía
mucha tarea, como les digo, me equivoqué y me apunté a todas las materias y pues sí, ando muy presionada y pues no hice el quehacer como a mí me gusta, lavar baños, mover todo así. Me gusta mucho hacer eso los sábados porque así entre semana mi casa dura limpiecita, nada más los trastes y hay una barridita ahí por encimita, pero no lo hice porque tenía mucha tarea y pues así es como me estoy organizando. Si eres nueva, pues yo soy Ale, mucho gusto, bienvenido, pásale, pásale, estás en tu casa. Yo nada más terminé la primaria, hasta sexto de primaria, ya de ahí no estudié. Y vas a decir, ¿y cómo estás estudiando a la universidad? ¿Cómo es posible ese suceso? Bueno, cuando yo fui mamá adolescente, mi hija tenía 40 días de nacida, ahí me metí a estudiar la secundaria. Había días donde mi mamá o mi esposo la cuidaban y pues ya yo me iba. Otros días donde me llevaba la carriolita y vámonos caminando a la secundaria. Y pues ahí ya yo amamantaba a mi bebé, la traía de aquí para allá y todo. Cuando estudié la prepa, ahí sí la verdad me sentí súper abrumada, muy, muy abrumada. Fue muy difícil. Haz de cuenta que yo empecé a estudiar la prepa cuando mi niña estaba en el kinder. Entró en el kinder y yo dije, ay no, pues ya fregué, tengo tiempo libre. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? Pues estudiar la prepa. Entonces, cuando estaba en la prepa, como a los 2 meses, me entero de que estoy embarazada por segunda vez. No se ganaban con tan poquito tiempo mis hijos, ya eran 7 años de diferencia. Pero pues sí, yo ya era más consciente, ya había crecido más, fui mamá adolescente de mi primera hija, pues la responsabilidad que conlleva un bebé, o sea, muchísima, es un lujo tener un bebé, básicamente, por los gastos, por el tiempo, por todo, es un lujo. Y bueno, ahí fue algo complicado, pero pues igual dije, no, pues ya estamos inscritos, pues vamos a continuar con la prepa. Todo mi embarazo estuve estudiando, incluso cuando me iba a ir a aliviar, me acuerdo que no me fui a aliviar hasta terminar la tarea. Me levanté bien temprano, hice qué hacer, le hice una sopita a mi hija porque iba a llegar del kinder a las 12 y estudié y todo, y ya me fui a las 11:30, mi mamá ese día recogió a mi niña y me fui porque dije, no, como que ya me ando aliviando, pero yo quería dejar todo listo. Y eso no fue lo complicado fue el posparto, estar adolorida, no poderte sentar y tener que estar sentada a la vez porque estás en la computadora con el bebé amamantándolo, con la niña del kinder celosa por el nuevo hermanito, el bebé bien chillón, y luego pues haciendo tarea con la niña, tu tarea, ahí sí fue muy complicado, pero gracias a Dios se logró. Ahorita no es nada, muchachos, miren, mis niños ya están más grandecitos, ya me ayudan aquí en la casa, mi esposo también, y pues ya puedo hacer varias actividades y a final de cuentas mi estudio, todo es para ellos, mi dinero se lo llevan ellos, todo, y quiero que vean ese ejemplo en su mamá, que a pesar de ser mamá adolescente, siempre le echó ganas a la vida, y así seamos jóvenes, la edad que tengamos, seamos mayores, siempre hay que lograr nuestros sueños, nunca es tarde. Pero bueno, ya en la tardecita se metió a bañar mi esposo, como les digo, era sábado, y nos fuimos a Home Depot a comprar materiales. Estamos con la ampliación de nuestra casa, por si eres nueva, pues estamos haciendo la ampliación de nuestra recámara y estábamos viendo los calentadores solares. Nosotros tenemos un calentador de gas. Pero algo que me pasó hace unos días y me asusté es que estuve prendiendo el boiler y dio un flamazo. Nada más porque le cerré de volada la puertita, pero sí me asusté bastante. Es la primera vez que tenemos un calentador de esos, de gas. Siempre hemos tenido calentador solar. En la casa de mi mamá teníamos solar y también en nuestro departamento dúplex teníamos solar. Y es más práctico, te ahorras en gas. Y siento que es menos peligroso, porque la verdad sí me asusté y me quedé así de, ay no, está muy peligroso. Y como necesitamos tener un calentador para el baño nuevo que le estamos haciendo a esa habitación, pues mi esposo y yo estamos considerando en mejor comprar un solar y que abarque toda la casa. Así ya no tenemos 2 calentadores, uno allá y uno acá, y pues tenemos el solar y ese otro pues nada más en tiempo de frío o emergencia, ahí lo dejamos. Pero sí, a mí ya me dio miedo prenderlo. Y dice, no, pues hay que estar checando precios, comparar más o menos los costos y ver si nos compramos nuestro calentador solar para tenerlo aquí en la casa. Y pues bueno, vamos a ver qué encontramos aquí, porque somos señores, nos gusta ver las cosas. Darle mil vueltas aunque no vayamos a comprar nada. Los ojitos, ¿ah? Ay, está bonito.
ciudad. Sí. ¿Está en cuánto? 8,000. Está. Está en 3,000. Para que se vea igual a todas las que tenemos. Ah, sí, más chaparrito, ¿verdad? Está roto. Está roto. ¿Está roto? Sí. De ahí de arriba, de en esa esquina. Ah, sí, se tiran. Se tiran de ahí. ¿Prada? Ya, sí. No se abren, ¿no? Ah, son fijos. No, y para el baño sí necesito que se abren. Ya llegamos a la casa. Se me había olvidado grabarles. Es que casi los fines de semana nunca les grabo y se me fue de a tiro el avión bien feo. Cenamos, llegamos a unos tacos, ya cenamos todos y ahorita vamos a buscar una película para verla. Aquí todos, está como está grande y pues ahorita uno viene a gusto. Nos gusta mucho el tamaño de la cama y fíjense que le pensábamos porque decíamos una más chiquita, pero aquí ahorita los chiquillos que vengan. ¿Sí? Y esto se quitó los calcetines, yo también, miren, ya me cambié, ya traigo un short y allá se apodó un gabuno. Nada más un ratito lo que anda uno en la calle. Pero sí, pues vamos a ver eso, él mañana va a ir con su mamá. Y yo me voy a quedar a estudiar. Como yo fui con mi mamá el viernes, hoy es sábado, yo me fui con ella el viernes todo el día. Y pues hoy a él le toqué con su mamá mañana. Y yo en eso pues aprovecho para hacer yo también mi tarea y todo eso. Se va a llevar los chiquillos. No me acuerdo del aniversario de Disney. Esa película tiene poquito, ¿no? Salió. Es que la sacaron por el aniversario. Mira, hasta cambiaron el castillo. Ay, no se ve más moderno. Antes era un dibujito. Mira. Ya no, pero no. Ajá. Ya puedes ser tanto más real, ¿verdad? Sí, mira. Buenos días. Así mi domingo. Déjenle abajo. Es que le pongo en que se lea solo. Y mientras yo voy a desayunar, mi esposo se fue con mi suegra. Se llevó a los chiquillos. Y pues mientras aprovecho yo mi dominguito. Porque hoy es domingo. Domingo de flojera, no se crean. Domingo 29. Y aprovecho a estar haciendo mi tarea y pues ahorita que no están los chamacos, pues me relajo un poquito más, me concentro porque no hay ruido en la casa, estoy como más a gusto. Ya en un futuro esperemos y pronto pues ya tener allá mi escritorio y todo para no estar aquí como así nomás. Miren, lo tapé porque andaba una mosca. Y ahorita me pedí un desayuno. Ay, bien a gusto, qué vale. Mientras estoy estudiando y pues ya al ratito que lleguen todos, quiero aprovechar lo más que se pueda. Déjenme quito los lentes, yo casi siempre traigo lentes aquí en la casa, sobre todo cuando estoy en la computadora, que por cierto ya están bien viejitos, tienen como 2 años, y quisiera cambiarlos por otros también para mi papá. Cuando los cambio yo, aprovecho y también se los cambio a mi papá, porque también él usa lentes. Pues todos en mi familia, todos usamos lentes. Le digo a mi esposo, no, tú tienes buenos ojos porque él ve súper, súper bien, pero yo no. Yo sí, desde que estaba como en sexto, ocupaba lentes. O sea, sí miro bien, o sea, de aquí estoy viendo las letras, pero es más fácil y pues ya no se me cansa tanto la vista. Ay, qué bonita bolsa. Me pedí unos chilaquiles. Es que no hemos ido al mandado. Al ratito, siempre vamos los domingos en la tardecita. Y ahorita dije que voy a desayunar. Y pues me pedí unos chilaquiles, a ver si están buenos. Fíjense que este lugarcito está ahí por la escuela de los niños. Yo no lo había visto. Porque aquí yo donde vivo, pues está a la orilla, ya les he platicado anteriormente. Y pues no, ay, así, no muchos servicios de comida llegan. El Uber creo que no llega, nada más llega Rappi y hay como 3 lugares y eso nada más son como 2 de comida. Me pedí unas crepas, fíjense, van a decir que ay no, o sea como que mentirosa. Pero nunca he probado las crepas en mi vida, nunca, no sé. ¿A qué saben? Y ahí vendían crepas y dije, ah, me voy a pedir unas, así vienen. Nunca las he probado de veras. ¿Sabe? No, pues no, no me llamaban la atención. Y Brisa sí, y dijo, ay, ya más también buenas. Y la otra vez dije, ah, voy a pedir después una. Y me pedí unos, ay, qué ricos, mira esto, unos chilaquiles verdes, ¿no? Soy bien buena para comer. Se ven bien sabrosos. Y luego le pusieron como cremita y pues acá están las crepas. Cómete algo, ¿verdad?
Es para agarrar pilas para estudiar, muchachas. Pero bueno, ahora sí me despido. Ya voy a comer porque si no se me va a enfriar. Dejen tapuestas. Porque primero voy a comer y nos vemos en un siguiente video. En un siguiente video vuelvo a acomodar la banquita porque ahorita la verdad sí no me quiero entretener. Tengo mucha tarea. Y luego si llega mi esposo, quiero estar con los niños. No estar así como que en la computadora y todo. Estar con ellos viendo películas, jugando y todo. Por eso quiero darme prisa a avanzarle lo más que pueda. Y al lunes que se vayan a la escuela, también avanzarle lo más que pueda. Siempre hago eso cuando edito o cuando grabo. Lo hago por las mañanas y así ya en las tardes las tengo libres para estar con los niños y así pues disfrutar un ratito. Pero si ya me quiero dar prisa, porque si no, si tengo mucha, mucha tarea. No me acuerdo si les dije, pero me había apuntado materias de más y todas a la misma fecha. Pero pues bueno, ya, de algo nos servirá, ¿verdad? No es como que me haya pues olvidado de apuntarme. Ahí sí me hubiera estresado mucho porque hubiera dicho, ¡ay, me van a quitar la beca! Pero pues así no, no pasa nada, acabaremos más pronto. Pero bueno, ahora sí me despido, les digo, ya en un próximo video movemos todo, no es el fin del mundo, muchachas. A veces nos quedan bien las cosas, a veces nos quedan mal. Yo créanme que leo todos sus comentarios cuando son con respeto. Muchas gracias a todas las que comentan. Con respeto se vale dar puntos de vista diferentes de si quedó bien, no quedó bien, o cosillas así, pero siempre y cuando sea con respeto. Y yo siento que, pues sí, sí hay que mover, pero ya en un siguiente video, porque ahorita sí ando muy ocupada y si me pongo a mover, yo sé que me voy a enfocar y ya después voy a acabar barriendo y trapeando. Y digo, no, ya al cabo el tiradero y la decoración, pues no me afecta ahorita en este punto. Y lo que sí me va a afectar es no hacer las tareas y no mandarlas. Y ya me anda de hambre, a ver si está bueno, a ver. De mis comidas favoritas, las enchiladas verdes y las rajas con crema. Me encantan el pozole, los tamales. Ay, también bueno, dejen desayuno porque ya me nada de hambre. Ya son las 10:30 y me pongo a estudiar. Las quiero mucho, gracias por ver, por acompañarme, porque gracias a ustedes a que están aquí. Yo hoy puedo decirles que estoy estudiando en mi universidad porque, bendito sea Dios, pues de aquí me estoy pagando la carrera. Y siempre es bonito tener un plan B por si algún día se acaban las redes sociales o ya no puedes grabar o cosas así que suceden, una enfermedad o algo. Imagínense, se me va la voz o algo así, no sé, como la sirenita. Se me va la voz, no sé, cualquier cosa. Y pues ya uno tiene como un plan B para poder aportar a la casa. A mí siempre me ha gustado estudiar o hacer cursos o cosillas así. Trabajar también cuando me iba a los tianguis a vender y todo. Porque es bonito traer uno su propio dinerito, ayudar a la casa, comprarles a tus hijos si ocupan zapatos, si ocupan ropa o algo. Decir uno, ah, ven, vamos, yo te voy a comprar tu ropita o cosas así. Pero bueno, pues ahora sí me despido. Adiós, las quiero mucho. Provechitos si están comiendo, cenando, desayunando, langoseando. Porque yo ya voy a desayunar, casi comer. Ya es bien tarde. Adiós. Y a ver qué tal las crepas. No, nunca las he probado, de veras. Y a ver si... Yo pienso que son como hot cakes, ¿verdad? Pero del gallo. Pero bueno, adiós. But I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crashing till the sky's torn.